Muy buenas a todos, señores, señoritas animales y lo que haya por allá, que estamos en otro vídeo de Murder House. Vamos a comenzar otra vez la guía, pero esta vez en HD, como lo estáis viendo ya. Bueno, estoy intentando jugar otra versión porque me he informado acerca de que hay, por lo visto... Te sale esta opción. Bueno, vamos a jugarlo todo. Esto es otro, ya digo, otra versión del juego. Pero porque me informé y hay, por lo visto, un final secreto extendido. Que por lo que se supone que sé, para desbloquearlo tenemos que superar el juego otra vez. Pero no sé, a mí me gustaría desbloquearlo. Así que como ya tenía previsto, antes de saber esto, volverlo a jugar, pero en HD, pues simplemente estoy haciendo esto. Y aprovecharemos para ver si hay suerte y se desbloquea. Okay, kid, you're next. Bueno, pues nada, vamos a ver. Bueno, niño, tú eres el siguiente. Ya lo hemos hecho todo, obviamente, ya sabemos cómo funciona, pero ahora quiero que se vea bien en HD y ya está. Bueno, pon tu culo aquí arriba, amigo. Venga. Ahora iremos más rápido. Sonríe, niño. Say cheese. Di cheese, queso. Ay. Vale. Pues supongo que, como ya sabéis que este juego se guarda con lápices, he debido quedarme dormido. Pues supongo que en algún momento yo dejaré el primer episodio, me despediré, pero yo seguiré grabando porque no quiero guardar hasta aprovechar bien todo. Mamá, mamá, ¿is the mall closed? Sí, está todo cerrado, no sufras. Bueno, teniendo en cuenta de que ya hemos empezado otra vez el juego de cero, vamos a intentar ahora conseguir otra vez todos los panfletos donde están los niños desaparecidos. Pero bueno, ya se ve mejor. Ahora sí, estamos jugando en HD, no en VHS. Ya sabes que este juego te ofrece diferentes opciones gráficas para poderlo jugar. Bueno, por dentro no había nada. Efectivamente. Vamos a mirar por la parte de aquí. Hay que ir uno detrás. Hay que ir mirando pasillo a pasillo. Vale, por aquí se puede uno agachar. Pero de momento no lo voy a hacer. Es por aquí. Ojalá sacaran una segunda parte de este juego. Pero lo primero que me gustaría es conseguir desbloquear el final alternativo. Se supone que es un final que incluyeron en un parche posterior. Pero yo no lo he... De momento en la primera partida no la he conseguido desbloquear. Esta es otra versión del juego, pero por lo visto el archivo de guardado se mantiene intacto. Porque es un archivo que está en otro punto del ordenador. Vale, entonces venimos de aquí. Entonces, vale, pues hay que ir por ahí. Al estar en otro punto del ordenador, pues da igual la versión que tengas, que en principio se va a poder... O sea, se mantiene. Vale, se puede pasar por debajo. Pues venga, amiga. Por abajo. En principio es Justin. Sí, es un chico, ¿no? Creo que sí. Bueno, vamos a ver. Ojalá se pueda desbloquear, ¿eh? Ojalá tengamos la suerte. Bueno, aquí hay que tener cuidado porque... Bueno, aquí no hay que tener cuidado, aquí no pasa nada. Pero ahora habrá un momento en el que podremos observar algo que ya en su momento me di cuenta, pero es más adelante. Aquí sí que esto sí que no lo hice, lo voy a hacer ahora. Aquí es donde el conejo de Pascua se tomaba las fotos. Seguro que está vacío ahora. Vale. Vamos a entrar porque esto no lo hicimos. Me hace ilusión. Oh, la silla del conejo de Pascua.
Vale, supongo que él se fue a casa por la noche. Supongamos que sí. Pero bueno, la cuestión es que se puede acceder ahí y no lo hicimos. Así que como repito el juego, lo hacemos ahora. No sé lo que va a durar, ¿eh? Supongo 3 vídeos más. Y ya está. Pero como es cortito, aprovechamos. Y si conseguimos el final alternativo, que no es muy largo, pues no sé, a lo mejor un vídeo más. Vale. Este está bloqueado. Otra puerta de seguridad. Vale, pues vamos a mirar por aquí. Porque habrá que buscar cositas. Y aquí tenemos ya carteles en la pared. Ya lo veis. Aquí sí que se distinguen más que en la versión VHS. A ver. Y se podrá leer bien. ¿Veis? Ahora sí que se puede apreciar las letras. Así que bueno, si alguien lo quiere leer. Pero en principio estos niños han desaparecido en este centro comercial, ¿eh? A ver. Bueno, pues eso. Y aquí tenemos. ¿Quieres tomar la llave? Efectivamente. Sí, ahora miramos. Esto está cerrado, por supuesto. Y en principio aquí ya no hay nada más. Así que ahora pues vamos a abrir la puerta de seguridad bloqueada que había aquí. En este juego hay que aprovechar bien los puntos de guardado con los lápices. Vale, ya está. Sí, claro, pero si no lo abres, no podemos avanzar. Date cuenta. Y este juego también se puede jugar en primera persona. Yo no sé cómo ahora, la verdad. No tengo ni idea de cuál es el botón. Pero yo creo que es mejor así, ¿eh? En tercera persona. Aunque quizá en la parte de la casa, quizá sea mejor en primera persona. Pero es que en tercera persona siento que es mejor. Porque como la cámara es estática, tú hay zonas que no vas a ver. Es como al estilo Silent Hill. Que la cámara es estática. A lo mejor vas por un pasillo, todavía no ves qué hay al fondo. Y cuando lo empiezas a ver, a lo mejor ya es muy tarde y tienes que reaccionar mucho más rápido. Vamos a mirar por aquí. Tiene que haber una forma de salir. Mira, mira, mira. Vale. Aquí tenemos la puerta de exit. Y aquí hay un cartel también. ¿Correcto? Bueno, si alguien lo quiere leer, puede detener el vídeo. Vale, este es el camino. No me he dado cuenta de si hay. Es que no me ha parecido verlo esta vez, ¿eh? No sé si era aquí o ya lo hemos pasado, pero ya sabes que en esta zona hay un momento en el que al conejo se le ve. Pero creo que ya lo he pasado por alto. Vale, aquí no hay nada. Maniquís, obviamente. Pero, ¿por qué están desnudos? Bueno, ¿por qué no están vestidos, mejor dicho? Bueno, pues en principio, aquí solamente tenemos el camino de vuelta. Sí, ¿veis la cámara dando por culo? Bueno, sí, de ahí venimos, fuera. Entonces hay que ir por ahí, donde pone exit, pues ahí. Pero antes de tomar esa puerta, vamos a. Y la música ha terminado, ¿eh? Cuando la música termina, mala señal. Supongo y repito que haré 2 vídeos seguidos. Lo grabaré del tirón porque en este juego se guarda cuando consigues un lápiz. Así que hay que aprovecharlo al máximo todo eso. A ver, aquí tenemos. Sí. Y en principio, ya digo, son niños que han desaparecido. A muchos niños desaparecidos aquí, en este sitio, ¿eh? En el centro comercial este. Y encima estamos controlando a otro. Pues es curioso, ¿eh? Es increíble, tío. El mal rollo. Solo de pensarlo, que cosas así realmente pasan muy a menudo, tío. Que es lo peor. Bueno, vale, aquí hay más. Pero este niño creo que es el que hemos visto antes, ¿no? Sí, vuelve a salir el mismo cartel otra vez. Y este también lo hemos visto ya. Pero bueno, yo lo pongo otra vez, por si acaso. Vale. Bloqueada.
Bueno, ahora vamos a ver qué pasa, ¿eh? Bueno, yo por si alguien no ha visto la versión VHS, tampoco voy a hacer spoilers. Intentaré controlarme y voy a reaccionar como si no conociera nada. ¿De acuerdo? Venga. Vale. Bueno, pues aquí podemos revisar esto. Y la puerta está bloqueadísima, por supuesto. Y nos podemos esconder en todas las puertas. Bueno, está bien. Está bien. Bien juego. Gracias por avisar de que me tengo que esconder. Bueno, vamos a por todas. Venga, hay que echarle valor. Y yo intuyo que esta parte tiene que ser al azar. No sé si existe la manera de que no. Pero bueno. Hostia, se ve hasta peor que en VHS o soy yo. Bueno, a lo mejor esta parte del pasillo. Me ha parecido como si se abriera la puerta esa, tío. A lo mejor es mi imaginación. Hola. Oye, pues aquí te puede matar, ¿no? Me imagino, es decir, si te mata, ¿qué pasa? A lo mejor la escena de muerte está cambia aquí, ¿eh? Por ser una niña en lugar de. Bueno, un niño en lugar de un adulto. Hostia, pues no lo sé, pero. Quizá en algún momento lo pruebe y si es diferente la escena, os la muestro en algún momento. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver, me voy a esconder pues parecido al sitio donde lo hicimos ya. ¿Y si tardo en hacerlo? Vale. Sí. A ver, ¿cómo era para agacharme? No es la F, ¿eh? No me acuerdo, tío. No puedo agacharme. Joder, no me acuerdo del botón. Ala, el espacio. No me acordaba. Joder, qué retraso tengo, tío. Bueno, al parecer se ha ido. Vale, también es con el clic izquierdo del ratón. Bueno, pues ya está, se ha ido el cerdito. Pues ahora nosotros le acompañamos. Bueno, aquí tenemos una máquina rota vendedora. Y una máquina de venta, pues expendedora. Aquí tenemos esto pendiente. También, correcto. Aquí hay que entrar. Y esta puerta está bloqueadísima. Por lo tanto, vamos dentro. O sea, ojalá consiga desbloquear el final extendido. Es que realmente no sé. O sea, es algo que quitaron del juego, pero al parecer lo volvieron a añadir. Entonces, pues. Va, coño. Ya está bloqueándose. Ya estábamos haciendo el tonto. Venga. Sí. Vale, pues aquí tenemos una luz. Qué lugar tan desagradable, ¿eh? El sonido y todo. A ver, cámara, por favor. Y atentos ahora, ¿eh? Mira, aquí es donde estaba el agujero. Que en su momento yo no vi, me acuerdo. Vaya tela. Y hay un pequeño caminito que encima se nota además. O algún tipo de equipamiento. Un escritorio. Vale, ha entrado alguien ya, ¿eh? Realmente se escucha la puerta, pero yo no me fío de ir tampoco. Porque realmente aún no sé si aquí vuelve a aparecer el conejo. Pero tampoco tengo ganas de comprobarlo, la verdad. Un cortocircuito, no sé qué. Bueno, felicidades. Tenemos un destornillador. Eso es lo importante aquí. Aquí estamos con taquillas. Hemos desbloqueado esto. Vamos a ver qué había aquí. Ah, esta es la puerta que daba al otro lado. Efectivamente. Yo creo que aquí el conejo no aparece. Estuvimos un buen rato en la anterior partida. Vale, pues una cortina de ducha. Hay algo debajo del.
de la tubería esta, del desagüe de donde se va el agua. Utilizamos el destornillador y cogemos una llave. You took the key. 1024, dice. Perfecto. Bueno. Está vacío. Una ducha normal, obviamente. Sí, por favor. Está vacío. Una ducha normal. Bueno. Si tú dices que es normal, me lo voy a creer. Vale, si no recuerdo mal, ahí está. Vale, 5534. Está vacío, pero tenemos el código ya. 5534. He escuchado una puerta, ¿eh? Yo realmente creo que por aquí el conejo no puede salir. Sí, intentémoslo. ¿Ven? Desbloqueada. Pues, señores, ya está. Hemos llegado a la zona. Vale, pues panfletos solo relevantes para pues los empleados, ya está. Una tostadora, un refrigerador. Y hay alguien ahí. Tienes que ayudarme. El conejo de Pascua está tratando de matarme. Whoa, calm down. How did you get in here? Relaja, ¿cómo has entrado aquí dentro? Me dormí y me quedé encerrada. Pero no te preocupes, el conejo de Pascua se ha vuelto loco. Me quiere cazar, no sé qué. Tenemos que llamar a la policía. Quiere atraparme. Hold on. There's a phone in here. Let me go check it out and you wait here. Vale, no hay teléfono aquí dentro. Déjame mirar fuera y tú espera aquí. No, no vayas. Él te va a atrapar. I'll take care of him. You'll be safe here. I'll lock the door. Bueno, pues yo me intentaré proteger de él. Tú estarás seguro aquí, seguro. Yo bloquearé la puerta. Bueno, sabiendo ahora el final del juego, este tío sabemos que no es el conejo. No, espera, este tío me imagino que acaba muriendo también. Está la puerta ya bloqueadísima. Venga, mirar a través de la ventana. Bueno, fuera. Ahora es momento de quedarse en silencio realmente, ¿eh? ¿De acuerdo? Esta parte es increíble. Y la música me parece totalmente tremendo, tío. Bueno, creo que aquí simplemente... Lo hemos visto, ¿eh? Y lo habéis visto. Esto no lo veo, no nos dimos cuenta de esto en la anterior partida, pero habéis visto que estaba el conejo ahí, ¿eh? Lo hemos visto claramente, o sea, se puede parar el vídeo, tío. Se distinguía. Uf, venga, vamos dentro. Vamos a escuchar. Ahí está. Tremendo comienzo, sinceramente, ¿eh? Tremendo comienzo. Y nada, muy bonito, muy bonito. Llevamos 20 minutos, así que da tiempo a hacer alguna cosita más. Y es mi objetivo hoy. Y pues nada, que está genial. El prólogo ya lo hemos vuelto a ver, pero en HD esta vez, que yo quería hacerlo también. Y espero que esta vez, en el anterior, en la versión VHS, esta parte sonaba con la música muy fuerte. Yo estaba hablando y no se me escuchaba bien. Espero ahora haberlo calibrado mejor, porque si no, pues nada, seguiréis sin escucharme. Pero bueno, la cuestión es que esto es el prólogo, como hemos leído antes, en esta otra versión del juego, y solo espero que se pueda desbloquear el final extendido, porque me haría mucha ilusión que lo vierais, la verdad.
Pero bueno, ya no depende de mí, no sé. Si no lo consigo ahora, pues en un futuro espero conseguirlo. En algún momento me gustaría que lo vierais. Bueno, pues ahora de momento solo queda esperar. Llevamos 20 minutos, vamos a un ritmo más rápido que en el anterior guía. Y ahora empezaremos la casa. No sé lo que va a durar este vídeo, la verdad, pero el objetivo era reunir lápices y avanzar lo máximo posible antes de guardar. Porque ahora que sabemos más o menos cuándo va a empezar a aparecer, pues hay que aprovecharlo todo eso. Y si veo que aparece, pues nada, toca huir. ¡Pum! Lo bueno de esta versión del juego, por lo visto, es que te da la opción de elegir entre si quieres empezar ya en el prólogo o en la casa. Y eso es muy bueno, porque el anterior no se podía. Vale, pues ya está, señores. Vamos a callarnos y vamos a disfrutar otra vez del espectáculo. Pero yo ya sé cuál va a ser el siguiente juego que voy a traer. También es de terror y es una segunda parte de algo que ya he traído. De momento esa es la única pista. Ya veremos si me adelanto a más. Día actual, 1988. Hombre, Tom. Bueno, pues sí, parece que ya estamos aquí. Este lugar, no puedo creer que yo viniera aquí desde las noticias del escritorio. Algo así. Tienes suerte de tener este trabajo después del incidente con el Pudel. No sé qué era Pudel. Esto le podía pasar a cualquiera. Venga, vamos a empezar. No tenemos todo el día. Bien dicho, amigo. Que por cierto, este tío se parece mucho a Torrente, la verdad. ¿Dónde demonios está el agente inmobiliario? ¿Quién? Vale, yo le di $50 para que nos dejara grabar esta historia. Ahí está su coche. ¿Dónde demonios está él? Hey, intern. What's your name again? ¿Cuál es tu nombre de nuevo? Emma. Emma. Yeah, Emma. Make yourself useful and find us a way in. Haz algo de provecho y encuentra una forma de entrar. Sí, amigo, sí. Cállate la boca. No me hagas dejarte más calvo. Esto es realmente el peor día de... Bueno, literalmente el peor día de mi vida. Bueno, el peor día para empezar este trabajo, no sé cómo decirlo. Me rompí un tendón y... Bueno, que la cuestión es que no puede correr muy largo. O sea, no puede correr muy con mucho rato. Porque, bueno, la estamina va bajando. Y entonces tiene que tomar un descanso. Y entonces empezar a caminar o descansar un poquito para volver a correr. Sí, eso ya lo sabemos. Don't ask me. I'm just the camera guy. No me preguntes, soy el chico cámara, el chico de la cámara. Sí, solo eres eso. We don't have all day. Venga, no tenemos todo el día, hombre. It's so gross here. Sí, esto es muy, muy raro todo. Gross, no sé exactamente qué es, pero bueno, esta puerta estaba cerrada, obviamente. Tiene que haber otra forma de entrar. Mira, esa no lo vimos tampoco, lo de la ventana, que está muy sucia. Bueno, antes de entrar, pues vamos a hacer como que no sabemos nada, ¿de acuerdo? Ahí está el invernadero, qué bonito. Aquí está la ventanita, pero vamos a ver si esta puerta se puede abrir. Tiene que haber otra entrada. Pues a ver esto. Vamos a ver, vamos a hacernos los tontos. Bueno, pues una ventana al sótano, se puede abrir. Bueno, al parecer está abierta y se puede entrar. ¿Entramos? Venga, sí. Me gusta el comienzo, tío, porque el comienzo ya es muy tenso, o sea... No puedo creerlo. Estoy dentro de una casa. Estoy seguro que es aterrador aquí. Oh. Pero hemos entrado desde otro sitio, ¿eh? No me suena haber entrado aquí desde este lado, os lo juro. No me suena para nada, tío.
Bueno, hay algo ahí dentro, obviamente. Sí, una... un escritorio vacío, un gabinete, como se quiera decir. Y ahí es donde se guarda el vino. Bueno, no sé si era ahí, pero... vale, una secadora, aunque es la lavadora realmente. Y una máquina de la lavadora, que es la secadora. Se supone que... bueno. Vale, aquí hace falta... un fusible. Espera, creo que falta un fusible, sí. Yo juraría que entramos por aquí, ¿no? Desde la otra partida, tío. Ahora estoy en paranoiadísimo, ¿eh? Os lo digo, tío. Bueno, esta puerta está abierta, perfecto. Los vídeos también durarán 30 minutos, supongo, pero avanzando más. Importante recordar este cajón, ¿eh? Este está bloqueadísimo. Este obviamente está vacío. Y este obviamente está vacío. Vale, un ventilador. Hemos desbloqueado esta puerta, importante. Vale. Y aquí pues... hay cajones, pero no... como si no existieran. Una nevera muy deteriorada. No hay manera de abrirla. Y esto pues necesitamos el pomo de la puerta. Aquí tenemos una antigua taza. Vale, y aquí tenemos una nota. Vale, es Jerry, el real agente inmobiliario. Bueno, alguien ha roto la puerta del sótano. Bueno, de la ventana del sótano. Y entró dentro de la casa desde el último tiempo que yo estuve aquí. Ellos robaron, pues, el antiguo... bueno, el fusible, el maldito fusible. Así que la energía es out, está fuera. No te preocupes. Sé que hay otro fusible alrededor de algún sitio de aquí. Yo dejé la puerta delantera abierta. En caso de no escuchar a los chicos, pues... venir. Y es que no sé, drive up, ¿qué es? Avísame cuando ellos entren o algo así, cuando entréis. Bueno, algo así. Tampoco me va a complicar. Bueno, la puerta roja que había a la derecha creo que estaba cerrada. Todo está cerrado realmente ahora. Ahora el objetivo es desbloquear y que vengan. Buen trabajo. Tú entraste. ¿Has visto al agente inmobiliario? No. The house is empty. La casa está vacía, dice. Y no lo has visto todo, señorita. That bastard. I should have given you the 50 bucks. Ese bastardo tendría que haberte dado a ti los 50 dólares. Ew, it's musty. It's musty. No sé qué es musty. Chop chop, it's time to hustle. Grab all the equipment in the van and get it in there. We're gonna set up. Vale, pues nada, vamos a instalarnos aquí, vamos a recoger todo el equipamiento de la furgoneta. Venga, vamos, vamos. Esta parte también me parece increíble, tío. Eso tiene que llevar toda la... el equipamiento. Tremendo. Venga, cojamos uno. Y para dar adentro. Solo rezaré para desbloquear el final extendido. No sé si en esta versión del juego estará, pero de verdad, me encantaría, os lo digo. Y realmente no sé si entendí bien que... sí. Espero que este trabajo duro... no sé qué ponía, no me acuerdo. Claro, no sé si lo entendí bien, lo de que hay que pasarlo dos veces el juego o qué, pero... pero espero conseguir desbloquearlo, tío. Porque claro, eso es algo que eliminaron y creo que lo volvieron a poner en alguna versión más reciente. Bueno, pues ya llevamos casi 30 minutos. Vamos a intentar avanzar porque ni siquiera tengo el lápiz. Así que estoy intentando aprovechar al máximo el primer vídeo. Vale, acabé. No quiero volver a hacer esto nunca. Otra vez, mejor dicho. Vale. Vale, las luces están ahí, pero o sea, no hay energía en esta casa. Maldición. Mejor se lo digo a alguien. Wow, this is a cool house. Sí, esto es una casa bonita, amigo. I hate every second of this. Odio cada segundo de esto. Hay algo en el suelo que brilla, ya lo vemos. What are you waiting around for? ¿Por qué estás esperando? O sea, ¿a qué estás esperando? Enciende las luces y vamos a rolear. Ah, la energía está fuera. We'll turn it back on.
Bueno, pues devuélvela. I don't know how. No sé cómo. Something out. Pues búscate la vida. Bueno, este cerdo ya sabemos cómo es. Bueno, ahora el objetivo es encontrar el fusible. Vale, esta puerta, ah, vale, creo que estaba bloqueada. Entonces, vamos a ir a la parte de arriba. Vamos a hacer un pequeño avance, pero... habrá que dejarlo pronto. Esta puerta sí que está bloqueada, que me acuerdo. Ahora hay que buscar el fusible. Y aquí habían dos puertas. Vale, aquí hay cositas, vamos a buscar. Aprovechamos ahora. Sé que hay algo... también hay algún cajón bloqueado, pero bueno, vamos a revisarlo todo. Nada. Vale, bueno, hay que utilizar... ¡No salgas, joder! No me vaciles, señorita. Tengamos la fiesta en paz. Vale. Este es el que está bloqueado. Y ya está. Descartamos esto. Sí, revisa. Nada. Bloqueado. Nada. Nada. Y nada. Solo mierda, obviamente. Una mesa cubierta, obviamente. Qué bonito. Y aquí, pues nada. Esto está bloqueadísimo. Y un armario vacío. Vale, pues si no es en esta, es en la otra. Vamos para allí. No tenemos linternas ahora. Así que no se puede hacer nada. Y aquí es donde estaba todo esto. Un armario. ¡Oh! Parece que hay algo que se esconde detrás. No puedo moverlo por mí misma. Una televisión, pero no hay energía. Revisa. Nada. Vale. Parece que es un fusible, así que... tenemos el fusible. Y nada más. Una camita bien bonita. Y aquí, pues, poco más. Yo pensaba que ahí en el suelo había algo, porque si os dais cuenta... algo brilla, ¿veis? ¡Ah, coño! Claro, yo me acuerdo, tenía la manía de pensar que siempre había algo brillando ahí, que no lo podía coger desde el principio, y era un lápiz, tío. Hostia, claro, ya decía yo. Era el lápiz lo que brillaba. Vaya. ¡Ay! Ahora sí se ha visto bien, ¿eh? Uf, no me acordaba de esto, tío. La niña. Es una niña fantasma, supuestamente. Bueno, pues ahora que tenemos el fusible, hay que bajar al sótano. Así que vamos al sótano. En algún momento me voy a despedir, pero... bueno, el objetivo ahora es avanzar, sobre todo al principio, lo más rápido posible. Antes de empezar a guardar, que ya tenemos un lápiz. Hay que aprovechar y hacer todo lo que se pueda en la casa. ¿De acuerdo? Vale. Pues aquí tenemos el fusible. Espero que encaje ahí. Efectivamente. Bien, la energía ha vuelto. ¿Hay algo dentro de la secadora? Sí, hay algo dentro. Pero no podemos hacer nada. Necesitamos... pues nada, más cositas. Yo creo que voy a dejarlo ya, ¿eh? O sea, el primer episodio yo creo que ya está bien. Vamos a ir al... yo voy a grabar a continuación, obviamente. Pero... voy a despedirme. ¡Eh! La energía está aún. Vamos a empezar. Vale, pues no puedo guardar aún. Ni siquiera puedo despedirme. ¿Está todo bien, Tom? Sí, las luces están bien y la cámara, pues, a tope. Estaba pensando que nosotros podríamos... no te pago para pensar, Dana. Te pago para leer la maldito script. El guión o lo que sea. Odio este trabajo. Sí, no sé qué, juntos. ¿Preparados, chicos, todos? Venga. Acción. ¡Vamos! Anthony Smith, más conocido comúnmente como el conejo destripador. Bueno, el destripador de Pascua. Bueno, su mera mención del nombre...
Bueno, que provoca terror y pánico en los padres alrededor del This país. horrible murder spree leaving lives shattered and families ripped apart. Su horrible asesinato, pues, ha provocado que muchas familias se acabaran destruidas y espantadas también, algo así. Tonight we'll go inside his vacant home, where 11 innocent children spent their final moments in Esta noche, agonizing pain and terror. nosotros estamos dentro de su casa vacante, vacía, donde 11 inocentes niños pasaron sus últimos momentos de agonía, miedo y terror. Untouched since those horrible crimes 8 years ago, some say his spirit still haunts the home till this day. Bueno, sin tocar la casa desde los horribles crímenes hace 8 años, hay gente que dice que su espíritu aún deambula por aquí hasta el día de hoy. I'm Dana Turner, and this is a News Soy 9 Dana special Turner. report. Y esto es un reporte de Noticias 9. Un reporte Silenced especial, sí. tears. Inside the home of serial killer Anthony Smith. Muy bien. Cut. Let's take a break. Corte. Gary, I Tomemos un think I descanso. want to redo the line where. Gary, creo que yo tendría que leer. Yo. La línea This donde. isn't 60 Minutes, Dana. It's Channel fucking 9. We're not here to win a Pulitzer. Esto no son 60 minutos, Dana. Estamos en el puñetero Canal 9. No vamos a ganar un. No estamos aquí para ganar un Pulitzer. Fine. I'm going to find a place in this gross house to fix my makeup. Vale, de acuerdo. Voy a buscar un lugar en esta mierda de casa para establecer mi maquillaje o hacer mi maquillaje o ponérmelo. Bueno, pues sí, lo vamos a dejar ahora. Yo me despido, de acuerdo. Llevamos 37 minutos y hemos hecho ya un buen avance, así que de momento no me enrollo más. Disfrutad de vuestros días, pero recordad sobre todo de vuestras noches. Hasta la próxima.